7 pelotas a un mismo tiempo. Joven artista de México. Luba Vázquez. Buenas noches a todos, bienvenidos a El Circo Hermanos Vázquez, edición 2013, actos nuevos, actos de diferentes partes del mundo. Y ahora, un acto dedicado a todos los niños chiquitos que vinieron hoy al Circo Hermanos Vázquez. Aquí están los puerquitos inteligentes de Case Grumpy. Pequeña Susi. Vamos, Susi, enséñales cómo se salta. ¡Arriba! ¡Qué tramposa!
¡Bravo! ¿Le aplaudimos? Right now, we would like to introduce you to Oink, the singing pig. Yeah. Are you ready to sing? What's the matter? He wants me to put on his sunglasses. Él es Oink, el puerquito que canta. Piensa que es Luis Miguel. Anyway, we're going to sing Old MacDonald Had a Farm, and we'd really like it. We get everybody to sing along. A little music, please. Y todos cantando, venga. Hey Grumpy, buenas noches. Llegó el correo y hay algo importante para ti. Ahí está. Artista más pequeño de la compañía. Se llama Humphrey. ¡No! Por el otro lado. Llegó la hora del paseo familiar. Y el aplauso para despedir al pequeño Humphrey. ¡Arriba!
exclusiva para el circo de los hermanos Vázquez, Los Puerquitos Inteligentes. Desde Branson, Missouri, Cousin Grumpy, Nina y su Porcha Review. Los puerquitos ya se van y todos los niños les dicen bye. Bravo. ¡Es una araña gigante! ¡Vamos, desháganse de ella! ¡No! ¡Tienen que darle duro! ¡Cuidado! ¡Está picando a Mr. Bebs! ¡Quítasela! ¿Qué pasa, Tintín? ¿Qué tienes? ¡Oye, córrele! ¡Córrele que traes a toda la familia de arañas ahí pegada! En su primera intervención cómica, Tintín y Mr. Bells.
Bravo. Extraordinaria artista del trapecio, Tamila. Amigos, ¿qué les parece si la despedimos con un aplauso más bonito, más fuerte? Bravo.
jóvenes artistas de Ucrania, Dúo Iroshnikov. Para los hermanos Vázquez, nuestros animales son nuestro mayor tesoro. Los presenta para ustedes, de nuestra cuarta generación, José Alberto Vázquez. Muy buenas noches, amigos, sean todos bienvenidos. ¡Diviértanse! ¡Vámonos! Come on, boy. Junior Díaz, comía, boy. Arriba, súbete, que si te subes, el público te va a aplaudir bien bonito. ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ánimo! ¿Aplaudimos? Niños, conozcan a los enormes camellos de dos jorobas y las hermosas cebras salvajes que vienen desde África. Ellos ya se van y todos les decimos bye. A ver, todos les decimos bye. Y ahora viene nuestro caballo consentido. Aquí está. El que no podía faltar en la pista del circo Hermanos Vázquez. El caballo más grande, Mínimo. Y sí, es el caballo más grande del circo. Únicamente porque tiene 18 años de edad. Es un caballito miniatura. ¿Y qué creen? A Mínimo le gusta mucho que todo el público le aplauda. Pero espérense, vamos a preguntarle por qué él es bien inteligente. Mínimo, ¿te gusta que te aplaudan? Sí. Eso es. Pero a él le gusta que le aplaudan más fuerte. Ahora sí, vámonos, vente. Niños, Mínimo ya se va. Y todos te dicen bye. José Alberto Vázquez.
¿Les gustó? Cuarta generación de los hermanos Vázquez. ¡Terrícolas! Este no es un juego. 24 horas para su destrucción. ¡Terrícolas! ¡Y nadie podrá Muy buenas noches, vengo del cuartel general de los hombres de negro porque se me informa que aquí, en el circo de los hermanos Vázquez, hay un extraterrestre suelto. Los marcianos son muy peligrosos. Niños, ¿en dónde está el marciano? ¡Aquí! ¿En dónde? ¡Aquí! Usted el de la cara de menso. Ahí le arranca yo. No speak Spanish. Y ni fue a la escuela tampoco, no entiende. Where are you from? ¡Hindú! ¿Es de la India? ¡No, indocumentado! No, señor. Le hablo a usted porque los niños me dicen que usted sabe dónde está el marciano. No, yo no sé nada. No me meten en chisme. Mire, yo vengo aquí con mi papá. ¡I love you, daddy! Y mi hijo... Tres generaciones unidas. Niños, el señor no sabe nada y viene con su familia. ¿En dónde está el marciano? ¡Es él! ¡Óigame! ¡Alto ahí! Los niños me informan que usted es el marciano. Chamacos chismosos. No les haga caso. Mire, póngase a pensar. Tres dedos, traje espacial, bota tribalera. ¡Soy de Monterrey! Sí. Usted tiene razón, pero por seguridad debo hacerle unas preguntas de prueba, así que venga para acá. ¿Pero a mí por qué? Oiga, si... ¡Aquí! No, yo no voy a ir. Yo tengo mis papeles. ¿Usted tiene green card? ¿What? Que si tiene green card. Sí, un carro verde allá afuera. ¿Por qué? No se haga el payaso y venga para acá. Yo sí, mamá, mother. Papá, father. Suegra, Halloween. Así. Nunca pensé que iba a conocer al hijo de Pitbull. Hijo de Pitbull. Ven para acá. Deja a la señorita en paz. ¿Para qué viene? Ya. Mire, eso que usted ve aquí es un detector de mentiras satelital. Parece una cafetera. Eso es solo para despistar al enemigo. Con ese detector yo me daré cuenta si usted es un marciano o no. Si me dice una mentira, el detector suena. Si me dice la verdad, el detector no hace nada. ¿Entendió? Sí. Niños, ustedes sí entendieron, ¿verdad? ¡Mensos igual que yo! Mire, mejor le hago una pregunta de prueba para que todos vean cómo funciona el detector. Por ejemplo, ¿cuál es el mejor circo del mundo? ¡El circo de los hermanos Vázquez! ¿Lo ven? Ese es el sonido de la verdad. ¡El circo Ringling Brothers! Al hombre de negro le apestan las patas. Sí, sí, este... ¡Ah!
Que dejes en paz a la señorita. ¿Para qué viene? Vamos a comenzar con las preguntas oficiales, pero le advierto que si usted es un marciano, con esta aspiradora de marcianos, lo aspiro y lo mando a su planeta. Preguntas oficiales. ¿Dónde compró sus botas? En el JCPenney. En el Macy's. En la Pulga. Con razón están tan feas. Ahí me lleva mi papá siempre. ¿Para qué vienes, pelón? ¿Para qué vienes? ¿Es usted soltero o casado? ¡Soltero! Muy bien. ¿Cuántas novias ha tenido? ¡Muchas! ¡Dos! ¡Ninguna! Sin novia, qué raro. ¿Cuál es su artista favorito? ¡Lady Gaga! ¡Shakira! ¡Ricky Martin! ¡Ay, sí, tú! ¡Ricky Martin! ¿Qué? ¿A poco a usted no le gusta? Por supuesto que no. No, no. Si yo soy muy macho. ¡Le gusta Ricky Martin! ¡Que no me gusta! ¡Señorita! ¡Ay, no! Te dije que la dejaras en paz. Siguiente pregunta. ¿Ha usted raptado o secuestrado a un hombre de este planeta? ¡No! ¿A una mujer? ¡No! ¿Soltera o casada? ¡Soltera! ¿Casada? Sí, casada, pero no vayas a creer que era tu esposa. ¿Qué? ¡Es que fue un error! ¡Yo no quería! ¡Ella se subió a mi nave! ¡No, no, no! ¡Espérate! ¡El hijo que tienes sí es tuyo! Ahora sí, hasta su planeta. Ahora sí lo van a aspirar, pero no puede la aspiradora, está muy grande ese marciano. ¡Uy, uy, pobre marciano! ¿Cómo le quedó la cara? ¡Qué bárbaro! ¿Les gustó? Desde Marte, Ari Corazón. Thank you.
México. Atención. Los Mr. Rock. Gracias. Continuamos. Nos presentan su ejercicio final. Presentados por el Circo de los Hermanos Vázquez, artistas italianos, los Mr. Rock. Amigos, esta es su primer visita a los Estados Unidos. Desde Italia, los Mr. Rock.
Hermoso acto de caballos árabes en completa libertad. Presentados por Aldo Vázquez. Desde Marte, Ari Corazón. Thank you.
artista de Ucrania, Elena Shapoval.
figura del trapecio alrededor del mundo. De México, Alain Alegría. ¿Cómo estás? ¡Tintín! Oye, qué bonito vienen bailando los 12. ¡Felicidades! ¿Verdad que bailan bien bonito? Es más, tan bonito bailan que les traje un regalo. Pero antes quiero que se sienten como en casa. Quítense el saco, relájense, cuélguenlo ahí. El regalo está bien bonito. Mira, aquí está, mira. ¡Este es! ¿Eh? Para que se pongan a barrer. Hay que dejar el piso limpiecito. Ya bailaron, ya jugaron, ahora sí hay que trabajar. Cuento con ustedes dos. Cuente con nosotros. No me queden mal. No le quedamos mal. Muchas gracias, ¿eh? Nada. ¿Otra vez? Mira. Es muy fácil, se los voy a advertir. Si yo veo que ustedes dos están aquí en la pista bailando y no están barriendo, los dos se me van del circo. De patitas a la calle, ¿eh? Respetable público, por favor, no le sigan el juego a ellos dos. Ellos tienen que trabajar. Muchísimas gracias por su comprensión. ¡Ey, ey, ey! ¡A barrer! ¡Rápido! ¡Hey! ¡A barrer! ¡Rápido! ¡Hey! ¡A barrer! ¡Rápido! ¡Rápida! ¡Un IPA! ¡Se va! ¡Uy! ¡Nossa! ¡Así você me mata! ¡Ay, se eu te pego! ¡Ay, se eu te pego! ¡Delícia! ¡Así você me mata! ¡Ay, se eu te pego! ¿Qué me quieres ver, la cara de tonto o de idiota? Las dos cosas, pero con mucho chile. ¿Y tú? Yo soy amigo de él. Ah, y a ustedes les da risa. Muy bien. Se los voy a tener que advertir a todos y a cada uno de ustedes. Si yo veo que le siguen el juego a ellos dos, todos se me van del circo. Calladitos. Porque yo soy el que manda y es más. Nos tuvo miedo. Con atención, mira. ¿Y al público qué le dije? ¡Calladitos! ¡Las muchachas ya se enojaron! Tranquilas. Tranquilas, chiquitas. Los digo con educación, con respeto, pónganse a barrer y ustedes dos así me tratan. ¿Y tú por qué te caes? Porque yo soy amigo de él. Pónganse a barrer rápido y todos ustedes calladitos.
Tranquilas. Tranquilas. Chiquitas. Girl, look at that. I'm sexy and I know it. La alegría y el buen humor desde Guadalajara, Jalisco, México. Tintín y Mr. Vélez. Thank you.
presentaron Acróbatas del Péndulo Fantástico. De México, Hermanos Fernández. Muchísimas gracias. Ya una gran tradición del circo Hermanos Vázquez con toda nuestra gente, esperando que cada vez que vengan al circo se la pasen muy bien en compañía de toda su familia. Y a nombre de mi familia, la familia Vázquez, les deseamos que todos sus días sean días de circo. ¡Gracias! Me apasiona ver sonreír al público. Más que nada es eso, porque trabajar en un circo es un oficio muy distinto. No solamente es trabajar para uno mismo, sino que tienes que trabajar para el público. Que a ellos les guste el show y robarles una sonrisa es algo muy especial. He vivido muchas experiencias muy bonitas en el circo, pero siento que esta es la experiencia más bonita que he tenido, que es trabajar finalmente esta temporada. Me siento muy contenta de formar parte de este circo. Más que nada, espero que al salir a trabajar la gente le guste lo que hago y más que nada sacarles una sonrisa al público, eso es algo muy especial. Espero me vaya muy bien este año y voy a echarle muchas ganas para que les guste mucho mi acto. Me llamo Luba Vázquez, soy malabarista y trabajo en el Circo Hermanos Vázquez. Claro, nosotros somos la cuarta generación de la familia Bells, somos de los payasos, los hermanos Bells. Somos hijos del gran payaso Mr. Bells. Actualmente, pues, estamos de payasos aquí en el Circo de los Hermanos Vázquez y pues estamos muy contentos de estar aquí. Sí, tenemos ahora sí mucha trayectoria de payasos,
antes este, pues también hemos sido trapecistas y ahora estamos pues dedicándole el tiempo al payaso, ya que es una bonita responsabilidad que llevas en el circo, la de hacer reír al público, y eso es algo muy bonito. A nosotros nos da mucho orgullo ser payasos, la verdad, y este es algo muy gratificante para uno. Y es mucha responsabilidad porque nosotros tenemos que llevar pues el nombre de los payasos que guste, que la gente salga contenta y que la gente se acuerde siempre de los payasos y que se les olvide ese momento, porque en el circo no solamente tú vas a ver payasos, hay muchos actos de emoción, ver al domador adentro con los tigres, ver al trapecista arriesgando su vida y al domador con los tigres arriesgando su vida. Entonces, por eso es el payaso, es el que le quita la atención a ese público que está en realidad metido completamente con todo lo que es el suspenso, con la emoción del circo. Como ver las chicas, también llegan las muchachas, las ven muy guapas, los papás están contentos, los niños, pero hay gente que en realidad está súper tenso viendo una función de circo porque sabe el grado de dificultad que cada artista realiza, y cuando llega el payaso es donde sueltan ese temor, ese, pues la risa los hace cambiar todo y olvidar todo lo que viene fuera de la vida cotidiana. Pues estamos muy emocionados nosotros por haber venido al Circo Base, porque nos hayan escogido, nos hayan llamado. Y es un reto para nosotros poder venir aquí a Estados Unidos a hacer reír a tantas culturas, porque no es nada más mexicanos, colombianos, de otras nacionalidades, sino son muchas. Es un reto y un orgullo para nosotros. Y además de estar en este gran circo, pues la verdad nos sentimos orgullosos de estar participando en la historia de este gran circo que está haciendo en Estados Unidos. Es un gran espectáculo, un gran circo, ustedes lo van a ver, muchos ya lo vieron. De verdad que está dejando su nombre en alto. Ellos tratan de llevar cada año lo mejor. Y pues si estamos aquí es porque estamos siendo buenos payasos, creo yo. Este acto, primeramente yo lo aprendí de mi padre. Mi padre hacía este acto. En la familia somos actualmente de las pocas familias que realizan este acto a nivel mundial. Yo siempre quise hacer este acto, mi papá no quería, porque él sabía que era un acto peligroso, él sabía que en algún momento yo podía tener un accidente. Al final me lo enseñó y gracias a eso, bueno, he tenido la oportunidad de conocer muchos lugares, muchos países. Bueno, yo le agradezco igual a la vida, le agradezco a mi padre, a mi familia de haberme hecho crecer en el circo y de darme esta profesión que amo, yo adoro lo que yo hago. Muchas veces mucha gente no lo entiende cuando te ve trabajar ahí. Solamente ve el artista, ve el trapecista, pero no sabe que para llegar a eso nosotros hacemos un sacrificio muy grande. Desde levantarse temprano a ir a entrenar, ir al gimnasio, cuidar la alimentación, cuidarte todo. Yo esto sí lo puedo decir y sé que muchos compañeros lo comparten. A la hora que nosotros cruzamos la cortina es increíble cómo la energía de la gente se transmite, tú la sueltas y la gente te la recibe y te la regresa otra vez. Trabajas y no, en ese momento no tienes problemas, en ese momento ni cansancio, nada. Terminas y es otra vez, wow. Entonces es la magia que tiene el circo. ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Ari Campa y mi nombre profesional de clown, de payaso, es Ari Corazón. Soy el marciano del Circo Vázquez. Bueno, yo inicié desde muy pequeño porque toda mi familia por parte de mi padre son comediantes, cómicos, payasos y clowns. Entonces yo acompañaba a mi papá a las presentaciones de los circos, a las fiestas donde él trabajaba, donde trabajaban mis tíos. Ahí se puede decir que fui aprendiendo el arte del clown o del payaso y empecé profesionalmente. Dejé los estudios a los 17 años para dedicarme de lleno al mundo del circo. Es una vida muy interesante y excitante, que aún yo, que ya estoy acostumbrado a estar viajando y visitar países y andar en varios continentes, trabajando es muy interesante. O sea, un día puedes estar en Europa, un día puedes estar en Asia, un día puedes estar en México. Cuando alguna persona, un niño te dice que está inspirado o que le gusta verte trabajar, o que cuando uno hace un chiste, la gente se ríe mucho y se olvida de todas sus penas, eso para mí es lo más gratificante. El poder transmitir una emoción. Y al mismo tiempo yo transmito emociones y recibo emociones de todo el auditorio, de toda la gente que está en el circo. Siempre hay muchos nervios a la hora de salir. Es un compromiso muy grande el estar en la pista de un circo, y más ahora que es el circo de los hermanos Vázquez, que ya es un circo muy, muy renombrado
México y ahora aquí en los Estados Unidos. Pero sí es un compromiso importante porque tienes un micrófono en la mano y estás divirtiendo a mucha gente. Lo que la gente te transmite es lo más bonito que de esta profesión, que es mi trabajo y la verdad que me encanta. Nosotros empezamos gracias a nuestro padre, somos la segunda generación de artistas de circo. Mi papá hacía el acto del péndulo de la muerte y pues lógico, uno lo lleva en la sangre, hemos vivido en el circo toda nuestra vida y yo empecé a la edad de 17 años a hacerlo. Sí, como dice él, nosotros aprendimos de nuestro papá, que estuvo trabajando para el Circo Hermanos Vázquez muchos años. Nosotros crecimos en el Circo Hermanos Vázquez. Y fíjate que este año, esta vez estamos viviendo una experiencia muy bonita porque hemos trabajado muchos circos alrededor del mundo, pero hemos trabajado para otro tipo de público, público americano, público italiano, pero venir a trabajar para el público latino es muy bonito porque el público latino es muy acogedor, muy, muy bonito. No tengo palabras para describirlo, es algo increíble. El público, yo creo que el público es lo que te da la fuerza para seguir día con día, año con año y seguir sobresaliendo a nivel mundial, ¿no? Sí, no, sobre todo el público, la familia, siempre hay sueños, metas que te propones y quieres seguir avanzando, seguir continuando, llegar a lo máximo en tu carrera, ¿no? Como cualquiera, como un futbolista, como cualquier artista. Y eso es lo que nos motiva día con día que salimos a la pista y vemos la reacción de la gente en los palcos, las señoras gritando, los niños. No, te da una emoción que simplemente ni te cansas porque no parece que estés trabajando, estás haciendo algo que te nace del corazón y es muy padre, es muy, muy bonito. Pues ahora sí que te pagan por hacer lo que te gusta, ¿no? Después de muchos años trabajar siempre en la pista, puede parecer muy natural trabajar delante de miles de personas, pero cada día una emoción nueva. Los aplausos de la gente nos hace probar una experiencia nueva cada día. Estamos muy orgullosos de ser elegidos por el Circo de Hermanos Vázquez. Sí, para nosotros es como un sueño que se realiza, ¿verdad? Sí. Well, the Pork Chop Review, believe it or not, my father started it in 1956. Over 55 years now, my family and our animals have traveled the United States. We've performed in every state except Alaska, 49 of the big 50 states. We've made appearances in movies, commercials, television shows. Our pigs have been featured on Animal Planet. We've played county fairs, clear to Las Vegas. We've everything in between. Yeah, well, when the show's over, we're just regular folks, right, babe? Mm-hmm. Yeah, I mean, you know, we eat dinner just the same as everybody else. We actually have grown children that pursue, to train animals and then pursue other things in show business. But we really enjoy being on Circo Vázquez. I tell you what, just a beautiful show, and then the kids here are just—it's just wonderful. And our act is a family-oriented act. It's fun. The children love it, and it's just all my life I've done this act, and that's actually been a lot of the reward of doing what we do. Is just the laughs, the enjoyment. When they see the pigs, they don't expect pigs in the circus, and then we come running through the curtain, and here's all these giant pigs performing, and it's just the laughter. That's what we live for. I'm Cousin Grumpy. I'm Nina. And we have the Pork Chop Review. Я первая, кто пошла в цирк из моей семьи, но это была идея моего отца. Он отвел меня в цирковую студию, и это был толчок в моей карьере. I say I first start in my family, and it's idea of my father. He's take me and we go in like little school for circus. It's like push me for my career. Yes. Did that push you to do it? Yes, and push me like my career. He go. It's like 5 years. I feel. I think I feel it's here new emotions, new visions. I feel I want to see new towns. Меня зовут Тамила. Я делаю трапецию. Надеюсь, что вы придете в цирк Херман Васкес. Me sinto muito bem, me sinto realizada participando com uma equipe brasileira, com pessoal muito talentoso do circo. As minhas expectativas é que realizamos um grande trabalho
que sejamos bem vistos em todas as cidades que frequentarmos e que podemos mostrar aos outros como você pode realizar um sonho dentro do circo e trazer com eles um pouquinho mais de obrigação, dedicação e realizar isso tudo junto. Eu penso que todas pensamos ser a oportunidade da nossa vida de mostrar um pouquinho de cada uma de nós como dançarina.